la familia, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Chutis, programa de los artistas por Avia Ya la Televisión. Hoy día tengo el gusto de estar con un artista plástico, Iván Castellón Quiroga, que además es sociólogo y ahora es director del Museo Nacional de Arte. Nos encontramos precisamente en el museo y le agradecemos a Iván por darnos la oportunidad de estar acá con nuestro programa en el Museo Nacional de Arte. Querido Iván, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a Avia Ya por esta oportunidad para poder difundir acerca de las actividades que desarrollamos en el Museo Nacional de Arte. Muy bien, te voy a pedir que nos saquemos el barbijito para que nos agarren bien el audio. Estamos a buena distancia, siempre con las medidas todavía de bioseguridad. Querido Iván, eres sociólogo. Lo primero que veo en tu hoja de vida es que eres sociólogo. No hiciste así la carrera de arte, sino te interesaste por la sociología, ¿no? Así es. Tuve la oportunidad de poder intercambiar mis estudios en arte con mis estudios en sociología. En sociología estudié en la carrera de sociología de la UMS en Cochabamba. Y después hice una maestría en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en México. ¿En el Distrito Federal? Así es. Y mi formación en artes la hice en Cochabamba también, en la Escuela Superior de Artes Plásticas Raúl G. Prada. Y después tuve la oportunidad de hacer un posgrado en el Instituto Superior de Arte de La Habana. Vamos a hablar del pintor, del artista. El artista, ¿cuándo es la primera vez que empieza a pintar? ¿Cuántos años tenías cuando empiezas a pintar en serio, digamos? Estando en el kinder, me acuerdo de un dibujo muy bonito. Era de una heladera. El casito lo pinté en la proporción adecuada, pero no así la vendedora. La vendedora que debería estar agarrando el casito de esta forma, en realidad estaba agarrando de esta manera. Y en realidad para mí la vendedora era de repente otra de mis compañeras de curso del kinder, ¿no? Me acuerdo de ese dibujo. Era muy niño, interesante, ¿no? Sí. Le gustaba mucho a la profesora. Y también seguramente viendo las aptitudes que yo tenía para el dibujo, mi mamá me apoyó consiguiéndome profesores para que yo pueda dibujar, ¿no? Esto probablemente era a los 13 años ya. A los 13 años. Ahora, tú hablas, querido Iván, de la Escuela Superior de Artes Plásticas Raúl Prada. ¿Esa escuela funciona en Cochabamba? Sí, así es. Tiene bastantes años de vida. Y a esa escuela ingresé cuando todavía don Raúl G. Prada era director. Y era una persona bastante estricta y a uno le daba miedo pasar clases con don Raúl G. Prada porque él frecuentaba reñirnos cuando dibujábamos mal, ¿no? Ya. Y cuando don Raúl se paraba detrás de uno, pues uno en vez de dibujar se ponía a temblar, ¿no? Ya. Yo ingresé a esa escuela cuando tenía aproximadamente 16, 17 y salí cuando tenía 28 porque como... Con la sociología, decía, claro. Tenía que intercalar y entonces a veces pasaba un año, a veces lo dejaba 2, 3 años, pero así pude realizar los estudios en pintura y en sociología. También cuentas que estuviste en el Instituto Superior de Arte de La Habana, ahí puliste más la técnica. ¿Cuánto tiempo estuviste en La Habana? Estuve un año en el Instituto Superior de Arte y bueno, más bien lo que pasó fue lo siguiente. En la escuela de Cochabamba, lo que más enseñan es la técnica, ¿no? El manejo del pincel, del color, la composición y que el cuadro sea más o menos parecido a la realidad, a un objeto, a una persona, etc. Entonces, más bien, esa formación técnica que he recibido en Cochabamba se ha complementado en Cuba, donde más bien se da más énfasis en aspectos teóricos. Entonces, en Cuba, en el ISA, en el Instituto Superior de Arte, más bien aproveché bastante las clases sobre filosofía de arte, estética, historia del arte, y esto obviamente pues me ayudó a comprender mejor cuál es la dimensión del arte cochabambino, del arte nacional, y cómo este arte, particularmente el arte cochabambino, debería dialogar con otras expresiones nacionales e internacionales. Vamos a ver algunos cuadros del maestro Iván
Por ejemplo, la serie Animales, hay un toro hermoso. Esa serie, y sobre todo el toro, cuéntame, ¿con qué técnica la hiciste? Están hechas con acuarela y con óleo. Acuarela sobre papel, óleo sobre lienzo, básicamente. Y bueno, esta serie está un poco influida por el arte rupestre, ¿no? Ustedes deben saber que en las cuevas de Altamira, por ejemplo, hay unas representaciones de toro, son muy influyentes, y entonces al calor de esta influencia yo traté de hacer estas pinturas sobre toros, ¿no? También, es básicamente eso. También tenemos una serie tuya sobre Túpac Katari, ¿no? El cerco. El descuartizamiento de Túpac Katari fue un hecho trágico, porque este líder indígena que se rebeló contra el poder colonial, una vez que fracasó su levantamiento, fue descuartizado, ¿no? De igual manera, su esposa sufrió un final trágico. Entonces, esa historia trágica, yo creo que de alguna manera hemos tratado de resolver con el proceso de cambio. El proceso de cambio, lo que hemos tenido, ya no fueron los cercos que se acostumbraban a ver aquí en La Paz. En la época neoliberal, sobre todo, las poblaciones indígenas, el pueblo boliviano, lo que hacían aquí en La Paz era cercar. Los campesinos, prácticamente desde 1980, empezaron a cercar las ciudades, bloquear los caminos. Entonces, esta era una forma de lucha contra el neoliberalismo. Entonces, esa forma de lucha, de alguna manera, se tradujo en un hecho festivo cuando el 2006 tuvimos otro gobierno, asumió la presidencia un indígena, y entonces esos bloqueos, esos cercos se convirtieron en cercos festivos de la ciudad de La Paz y de otras ciudades. Entonces, eso es lo que más o menos trato de representar en esta serie, ¿no? Ciudades pobladas de morenos, de danzantes, de diablos, de tíos, de mujeres, de hombres, de niños, ¿no? Hay una serie tuya que a mí me ha conmovido mucho, que es la serie de Dictadura y Pandemia, que la has pintado el año pasado seguramente, ¿no? Así es, fue en tiempos en que la población boliviana sufrió la cuarentena, empezó a sufrir los rigores de la pandemia. Entonces ese fue un momento propicio para poder trabajar de lleno en mi taller, y obviamente lo que más sufrimos en ese tiempo fue la pandemia, pero también las consecuencias del golpe militar. Entonces yo en varios cuadros pinté obras relativas a cómo esa dictadura y esa pandemia estaban afectando al pueblo boliviano, y lo he pintado en lienzos que estaban intencionalmente cortados, lienzos cortados con cuchillo, y sobre eso pintar escenas que puedan representar, yo creo, lo que vivimos en ese tiempo. Qué bien. Bueno, estamos con Iván Castellón Quiroga, el pintor. Vamos a pasar ahora a hablar con Iván Castellón, el director del Museo Nacional de Arte, uno de los más importantes de Bolivia. Pero antes vamos a animar un poquito con música, ¿no? Voy a tocar una canción para mi querido amigo Iván. ¿Cuál te gustaría, hermano? Le voy a cascar aquí en tu museo, en pleno patio del museo. ¿Ah? Bien le cascaremos. Bien le cascaremos, entonces. Creo que trae la letra, hermano, aquí está. Vamos a cantar Bien le cascaremos, y después pasamos a hablar con el director del Museo Nacional de Arte de Bolivia. ¡Vamos, Iván Castellón! ¡Arriba Cochabamba también, hermano! Igual no me alcanza ni pa' la esperanza, me rasco los muslos, jajay, si monedas busco, si en el día 15 empieza la liga, pucha que se estira, jajay, parece saliva. Vamos ahí. Ahora que tenemos, ahora que tenemos, bien le cascaremos. Ahora que tenemos, ahora que tenemos,
cascaremos, bien le cascaremos. Y por mis narices transcurre otra vida. Son los Mitsubishi, ya ves, de los tiravida. Yo vivo estirando sarna y marraqueta. Y los diputados, ya ves, 20,000 de dieta. ¡Oh, sí! Ahora que tenemos, ahora que tenemos, bien le cascaremos. Ahora que tenemos, ahora que tenemos, bien le cascaremos. Cochabamba, todos juntos, unidos. Del libre mercado me hablan estos giles. Yo quisiera comprar Vidal, libre en el Rodríguez. De los capitales que inflan el Estado. Y el Estado mío, ya ves, charque y desinflado. Ahora que tenemos, ahora que tenemos, bien le cascaremos. Ahora que tenemos, ahora que tenemos, bien le cascaremos. Por eso, amor mío, el presente es vida. Mirar tus ojazos, vida, y cura mis heridas. Hoy día tú eres mi princesa clara, aunque en la mañana, vida, y me eches de tu cama. Vamos ahí. Ahora que tenemos, bien le cascaremos. Ahora que tenemos, ahora que tenemos, bien le cascaremos. ¡Chutis! Muchísimas gracias, estimado Papizzi. ¡Chutis! Me siento halagado. Muchas gracias.